Por este lado del mundo, todo, ¿todo bien? Bien, pipi, nice. Como siempre, estamos arregladitos, bien, 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 pero fumaditos, claro que sí. Aunque nos ven con la misma ropa, no van a creer si nos hemos bañado. Es un secretito, Puchis. Dígale, señor, vamos a leer tu secreto. Es que es muy cómodo, Puchis. Número dos, es que yo tengo. Dígale que te sacaste tu mugre. A eso me refiero. Era secretito, baby. Ay, secretos a los cuchis no hay. Si sí, cada vez que hay jacuzzi, el bombón suculento aprovecha, pues. Ay, bebé, no es solo por jacuzzi, hay una razón más. Es que en las montañas hace mucho frío. Y yo me baño a un cusicus así. Como velada todavía, sí. Pero aquí hace, está frío. Sí, hemos tenido un momento romántico, aunque no lo crean. No lo voy a contar, mis intimidades, pero qué lindo es tener momentos y no grabarlo, ¿no? No estar con esa presión. No, bebé. Sí, hemos disfrutado, hemos descansado un poquito, un par de horas en realidad. Ahorita nos vamos de shopping. Si tenemos tiempo, vamos a ir a la mezquita famosa aquí en Abu Dhabi. Y no queremos correr riesgo también, Cuchis, porque ahorita nos vamos a ir a hacer shopping y no sabemos si llegamos tarde. Entonces, sí. Rapidísimo agarramos nuestra maleta, vamos a dejar nuestra maleta aquí porque ya estamos haciendo check out. Ay, amor, en viajes internacionales no hay que pensar de ropa, baby. Pero yo me cambié mi polo de adentro, ¿ah? Ay, amor, adentro. Esto es un apartamento de 1 BHK, 1 bedroom, hall and kitchen. Vamos a empezar. Esto es la entrada, entramos desde aquí así, como un monito, conejito. Aquí son dos roperos, es el baño, el primer baño que pueden compartir con sus huéspedes. ¿Y qué también... hay aquí? Ah, hay lavadora, yo vi. Qué chingado, uy, wow. Hay lavadora y hay cosas más así para usar en diario, baby. Lo máximo. Si tú tienes lavar para tu... vasos así, ya puedes. Básicamente sería un mini departamento este aquí en Abu Dhabi. Es un espacio donde yo disfruto con mis amigos, sentado, tomando, tragando, mirando películas, todo. Esto no es todo, ¿eh? Esto no es el único televisión en mi casa. Vamos, amigos. ¿Cuándo estaremos así, no, baby? Esta es mi cocina, donde tengo todo tipo de cuchara, lo que me gusta, cualquier día lo uso. Tu cocina, así qué lindo, qué moderno tu cocina. Pero no la cocino nada. Así que vamos. Este es mi cuartito secretito donde disfruto mis momentos románticos con mi esposa. Solo con mi esposa, Cuchi, ¿no? La vista, a ver. La vista de la ciudad. Desde aquí pueden ver la mezquita que está ahí. ¿Dónde se fue? No, ya se fue, baby. No, había mezquita, yo vi por la mañana. O sea, todo esto debe ser... Mira, amor, ¿qué está haciendo? ¿Está limpiando? Está limpiando el polvo. Oh. Porque en este desierto hay mucho polvo. Sí. Este no estaba incluido en todo debe ser depas, ¿no, baby? Sí, mi amor. Qué chévere. Chévere. Este hotel se llama Hotel Novotel. Novotel. Venga con mi espacio privado, donde tengo mi para planchar, mi ropero. Aquí también tengo mi ropero. Eso no lo abrí. A ver. Y todo tu ropero. Aquí tengo mi baño donde yo saco mi mugre, Cuchis. En tu jacuzzi. Y rápido, hacer el shopping. No, corriendo. Corriendo, Cuchis. Ya, no hay que perder el tiempo, hay que irnos ya. El clima está bueno, Cuchis, no hace ni tanto frío ni tanto calor. Mientras el señor nos da nuestro vuelto, quiero contarles una curiosidad aquí en Dubai. Es que las tarifas de los taxis, la tarifa mínima es de $4, Cuchis. Si tu carrera te sale menos, igual vas a pagar $4, porque esa es la tarifa mínima. Aquí estamos en un país a uno, pues. Solo 2 kilómetros. Nuestra tarifa salió 8 soles nada más. Y pagamos 12 soles. Mínimo. A ingresar a los centros comerciales, pues tienes que tener este código que te dan en los aeropuertos o de repente en cualquier otro centro donde te vacunes. Primero vamos a buscar algo de comida, porque ayer, Cuchis, les digo que comimos poquito lo que encontramos. Así que al ataque con algo de comida. Se ve horrorosa su cara, todo de comida. Qué malvado, mira, amor. Mira qué cosa es. Amor, en Perú hay carne también, ¿ah? ¿Qué será, no? Sí, este sí. Esto sí se ve rico. A ver. A ver, ¿es comida árabe?
primera vez, Cushis, que yo veo una carta, un menú de comida egipcia. Sí se ve delicioso, ¿eh? Sí me apetece. Y nos ha recomendado esto de acá. No sé si será rico, la verdad. No sé mucho sobre la comida de ese país. ¿Quiere bebida? ¿Qué te pareció la chica egipcia? Bonita. Bonita, ¿no? Así no me gusta. El bombo me trae, me hace ver nada más cushis. No, no, baby ching, así no son las cosas. Tú vas a comprar, aunque cueste 50 dirhams, igual voy a comer. Esta es la marca, ¿no, baby? Baskin Robbins. Ay, ¿sí? Sí, pero baby, te lo juro. ¿Cuánto está el scoop? Está más barato que India, yo pienso, siento. ¿Ah, sí? Porque esto es lo que estamos comiendo. ¿Cuánto cuesta? 21 soles. 21 soles. No, ahí está, 21 soles cushis, el heladinche. Ay, no, qué rico. Pero no, no, espera, dime tal. Con un mano. Thank you so much. ¿Pero por qué? Yo me llevo ya. No, yo voy a llevar con mi dos. ¿Pero por qué? Porque tú tienes cámara en un mano y si yo cae. Yo puedo hacer, yo soy una mujer. Pero baby, necesito plata, no tengo 5, nada más. Yo soy una mujer multitask. A ver, así me gusta, que me ayudes cuando me engordo, así no me siento mal. Esto es algo típico de mujeres. Esto es malo, baby, ¿eh? No, yo quiero que engorde tú conmigo. Tú sabes cómo soy. Mucho control de mi lengua, pero... No engordas. Contigo, que tengo que acompañarte y ya. Lo peor de todo es que come. No engorda, no. Te di cuenta que cuando vine de montaña estoy bajado de peso. Ah, sí. Es que cuando estamos juntos y en la ciudad... Porque yo no cocino, pues, para ti. Uno. Segundo, que no me antojo a las cosas. Ay, hoy y también hago postres. Cuando estoy contigo hago mucho postres. En la casa tú haces comida rica, deliciosa. Y bueno. Mucho. Mientras esperamos la comida, vamos a atacar con este postrecito. Pruebe usted y me dices tus impresiones, ¿ok? Rapidinchi, en un cusicusa. Un cusicusa. Nuestra primera vez. Vamos a empezar con este chutney que se llama... Tajín. Ay, está sin correcto. A ver, ¿cómo es el tajín? Es de peanuts. De maní, yo sabía. Mira. Te cuento una cosa. Yo había escrito en mi calendario preparar esto. ¿Ah, sí? Sí. Por eso tú sabías. Yo vi ahí, dice tajín, tú dijiste, es de maní. Sí, hasta es que la chica no yo sabía. Había aprendido un desayuno egipciano. No, yo pienso eso que egipcio, dije. Egipcio. Okay, trinca. Y quería prepararlo para ti, pero ya no alcancé. Pues. A ver. Ahora viene el pollo. Como estilo egipcio. Yo quiero decir egipciano también. Egipcio, pero... Ay, Dios mío. Solo para probar, ¿eh? Prueba. Sabor a masala, planito. Te lo juro, baby. Igual que comemos en India. ¿Ah, sí? Mismo tanduri. Y ahí el arroz. Baby, chinga, no aguanto ya. Apúrese, pues. Dios mío, este hombre. Para ti te doy. Prueba. Toma. Ahora viene el último paso, que es arroz. Este arroz es raro, baby, ¿eh? Tan chiquitito. Es como risotto, creo yo. ¿No, Cushis? ¿Qué dicen ustedes? O puede ser que ellos compran el más barato. A ver, no te muevas. Ahí está. Yo pienso como risotto, no sé. A ver, ¿cómo está? Prueba. Yo probé. ¿Cómo está? Más o menos, puedes decir. No, arroz es arroz, baby, sin tanto sabor. La ensalada. Lo que me parece duro, el arroz está duro. Sí. Duro. Lo que me parece interesante es este chapati, ¿eh? Chapati, estilo egipciano. ¿Cómo está? ¿Rico? Es igual que comimos en Ladakh. ¿Cómo? Ah, ya, al horno. Igualito. Pero el pollo más o menos, ¿eh? Les digo, como buena peruana que soy en Cushis. el bombón. Pollo a la brasa. Pollo a la brasa, te va a tirar al suelo. El sabor de la pollada. Ay, ¿ah, sí? No. Cushis, barriga llena de corazón, contento. Más que contento, baby, ¿eh? Te lo juro. Voy a gritar de felicidad. La comida ha estado bien. No le hay que mentir a la gente. Más o menos. No, wow, que me chupo los dedos, ¿no? No. Y conversando con el bombón suculento, aquí, la gente, la gran mayoría de personas son de Asia. Turcos, egipcios, nepalíes, Bangladesh. Y el bombón le gusta hablar en hindi. A todos, mira, mucho. No es que gusta, baby, es que su cara es casi mío, igual que mío, y a mí no recuerdo que estoy en otro país y me hablo. Sí, pero... Es como estoy en India, porque mismas caras, baby, tenemos misma raza.
parte de información y Egipcio no está en Asia, por favor. Ya, bueno, un poquito me siga. Una observación. ¿Qué? En India yo veo que a los indios les gusta los relojes, mucha relojería. ¿Qué? Pero aquí en estos lados siento que a los árabes les gusta los perfúmenes. Sí. Todo huele tan rico, perfúmenes, perfumerías, perdón, por todos lados. ¿No? Sí, a ellos les gusta esto, sí, porque algo cultural, ¿no? Y justo estaba pensando, ¿qué cosa esta tienda? Sí, sí vale, porque viene gente. Una tienda mira, completa uno de perfumes. Este ya. Mira, por todos lados perfumes. Bueno, vamos a entrar a Lulu. Esto significa que los locales le gusta mucho, porque los sí. turistas europeos ni paran ahí. Sí, rasurador profesional, dice. Ah, no, ¿sabes no? por qué quiero esto? ¿Por qué? Porque para barba largo sí tengo otro. Ay, ay, pero ya. Lo que no hace el otro es no limpia bien esta parte. Ah, okay. Esto como es más fino, te okay. limpia como es un chef. Excelente, Bibichín. ¿Mi regalo de Navidad, Bibichín? ¿Mi regalo de Navidad? Baby, por favor, ¿qué quieres, mi riñón? Está comprando cosas, ¿no? ¡Mire, qué bonito! ¡Me muero muerta! Te di ahorita mismo un teléfono. ¿Viste los árboles de Navidad? ¿Cómo son aquí? Grandes, ¿no? No es una casa. En India conseguimos así nada más. Máximo, chiquito. ¿Qué? Máximo así, ¿no? Máximo así, Cuchis. Y aquí, pues miren. A pesar de que es un país musulmán, ¿eh? Ahora vamos a comprar una maleta Cushis, porque desde aquí podemos llevar dos maletas de aproximadamente 26 kilogramos y nos falta pues. Entonces vamos a hacer un poquito de shopping, metemos todo en esa maleta. No sabemos cuál vamos a elegir. Y otra cosa es que estoy aprovechando en comprar mi maquillaje. Ya se me había acabado absolutamente todo, básicamente un año, ¿no? Con el maquillaje anterior ya se acabó todo. Y me dan en este paquete, miren, ¿no? Cuando lo pagas, pues se puede abrir. Es puro cáncer. Algo así no he visto en India, amor. Baby, te cuento una puro cáncer, baby, por favor, ya. No, baby, please. Déjame hablar con mis cuchis. Cuchis, escúchenme muy bien. Sí tienen opción de comprar carne fresco, sí o sí. Nunca hay que comprar carne refrigerado porque hay dos problemas. Para uno, gente ocupada, para refrigerar, baby. Ellos gastan mucha energía, que es malo para el environment. Segundo, es muy peligroso comer carne. Qué complicado es mi marido. Pero sorprendida, Cuchis, de ver esta sección. Hace mucho tiempo que no veía algo así. Ustedes saben que en India, pues, es muy raro ver algo así, ¿eh? Hay de todo, pescado, chorizo, pollo. Peor es procesado este bolitas y todo esto. A mi marido no le gusta, Cuchis. Y pues yo vengo años que no como cosas así. También vende en India, lo tiran. Tú sabes, cada semana. Ah, sí. Cada tienda tiene su limón con ají. Venden limón tiran. Seco. ¿Pero para qué, bebé? Harán eso, algo, ¿no? Baby, vamos a volver ricos. Recogemos todos secos de India. Amor, por favor. Y vendemos en Abu Dhabi. Miren qué bonito, qué organizado se ve todo esto, ¿no? Todos los salas de India, miren. Canela, todas las especias. Todo de India. Todo de India, sí. Cúrcuma también. Pero la manera de cómo lo organizan es diferente, se ve muy bien. Ah, no, aquí están las frutas secas. Aquí están los dátiles, amor. ¿Dónde están? Aquí. A mi mamá le encantó. Bueno, no lo ha probado, pero lo vio en mis videos y me dijo, quiero que me traigas eso. Madre primero mía. Tú, una mordida. Este es el mejor dátil. Dátil, dice. Amor, es un chocolatito. ¿No? Madre mía. No, pues qué rico está esto. Mm. Y es el más caro, está a 67 dirhams cada kilogramo. Cada kilogramo. Tenemos aquí los dátiles. Échale. A ver. Solamente estamos caminando por los lugares que queremos comprar algo. No podemos pasearnos todo ese supermercado porque es muy grande, Cuchis. Hay tanta variedad. Pero aquí no comen base, tío. Aquí comen este tipo que nos dieron. Este es de egipcio. Mismo. Se llama idli dosa rice, baby. Hay tanta... idli dosa rice. No, sí, tanta variedad de arroz también. ¿Dónde está el basmati? El más pipiri nice. Aquí está. A ver. Pero no hay paquetes chiquitos. Mira a ver, mismo ¿cuánto marca, está? ¿Cuánto mismo está? Mismo marca, mismo tamaño. Ahí no está el precio, amor. Aquí no ponen el precio. Sí. Aquí está, miren. 23.
casi igual. No, no, pero es grande, bebé. 2 kilogramos 23. Ah, en el otro era. Es 12. Igual. Casi igual. La cosa es que, bebé, te cuento un secretito de India. Lo mejor que producimos va a los países grandes. Como en India hay un mango específico de Maharashtra, Alfonso. Alfonso. Yo ni comí en mi vida primera vez en Yoga Institute, porque todo va a otros países. Europa, principalmente Inglaterra. Mucha. Y esto de arroz basmati, lo mejor va al mundo y los indios comen los baratos. Sí, no es común pues comer arroz basmati en India, a pesar de que es de India, ¿no? A ver. Ahora chocolatito a la chocolatito, chocolatito. Miren el señor viajero con su cangurito. Baby, por favor. Hay que bajarlo. Así tengo que hacer. O ponte en la cintura mejor. Sí. Donde te sientas cómodo. Mete, mete. Un dirham es un sol. 500. Es como 500 soles. Interesante. Ya compramos nuestra herramienta de trabajo. Cushy. Ya tenemos nuestro GoPro. Finalmente. Esto me hacía falta. Miren los snacks árabes. Hay pistachos, garbanzos, semillas, no sé de qué. Interesante, ¿eh? Wow. Y los dulces aquí me llaman la atención. No sé si comprarlos. Miren qué bonito empaquetado. ¿Cómo es la cultura, no? Cambia todo. Y por aquí hay un dulce que me llamó la atención. Este de acá. Este creo que es. Hola, señora Valles. ¡Ay, me asustaste! Amor, quiero llevar un dulce árabe. Mira, ¿qué te parece? ¿Qué yo dice? Si para sec. ¿Ya no hay plata? Ya se acabó. Fried ginger. Esto tú puedes hacer en tu casa. Pues. Vamos, jengibre seco. Cosa. Este fruta se pudre higo, en las montañas. Higo. Figs. ¿Tú recuerdas en las 100 montañas, soles, baby. Un kilogramo. Nadie le da... Eso es verdad. Respecto. En las montañas en India nadie come. Ni saben de esto. Lo dejan tirado en el suelo y aquí lo venden. 100 dirhams, un kilogramo. Hemos cruzado nada más. Y aquí hay otro mercado. Mercado de carne full. Mercado de pescado. Huele fuerte, huele a pescado. Me ganó la curiosidad, Kushis. ¿Cómo es un mercado aquí en Abu Dhabi? Este espacio es solamente para frutas y vegetales. Y yo creo que más barato. Vamos a ver. Sí, sí, sí. ¿Can I try one? Ábrelo, yo quiero. No, we don't want to eat so sweet. Míralo, ve. Ay, amor, me da asco. Después de comer 3 dátiles arriba. A mí me gustó demasiado. Okay. Quiero con chocolatito, este es mi favorito. No, qué cosa tan deliciosa. No, tengo mi asco. Yummy. Hay que comprarlo, por kilo es mejor. Y más barato seguro. Está igual. Blanco. ¿Está igual el precio? Yo pienso que un poquito menos te saldrá. Te cuento una cosa, arriba tú estabas comprando paquetito chiquitito. De 50. Vamos a comprar kilo. Chalo, por kilo va a salir menos. Oye, quiero ver esto. ¿Blanco chocolate? Sí, también, ábrelo. No, por mientras me voy a ganar aquí con los dátiles, miren. Son los dátiles, Kushis. Los países árabes son conocidos por los dátiles, miren. Según el bombón, dice, es lo único que produce. Sí, y también. A ver, ¿cómo está? Están recachéchemos. ¿Cuánto está el kilo? Los dos están igual, 60. 60, yo el kilo. Yo pienso medio kilogramo está bien, ¿no? ¿Quién le da la primera mordida? Tú puedes. ¿Ya estás harto? Estoy harto. Oh, no, Dios mío. Yes. Ayuda, pues, mimi, coman. Súper dulce. Este es más seco. Qué rico está. Amor, la gente usa esto en vez de azúcar para sus jugos. Todos los vegetales aquí, yo pregunté al señor de dónde viene, dice de Jordan y Oman. Jordania y Oman. Vamos a chimosearle, baby, please. Hay que ganarnos. Miren este mercado, Kushis, qué ordenado, qué limpio. Wow, todo es vaca. Acá no venden cerdo, acá venden cerdo, baby. Mira qué dice, local camel. Ah, camello.
Dios mío, primera vez. Sí. ¿Qué cosa es esto? Oveja. Ah, oveja, cordero. Eres malvada, ¿eh? Vamos a ver los pescados. Me baby. Trajes aquí solo por Es que yo quería ver tu impresión, porque es algo nuevo hasta para mí. Malvada. Ay, amor, yo te voy a llevar a los mercados de Perú, vas a ver cabeza de vaca ahí colgada. Miren nada más, la gente piensa que voy a comprar, pero yo voy a chismosear para ustedes. Todo este tipo de pescados. Yo la verdad que no sé nada de pescados. Pulpo, pulpo. Esto es lo único. ¿Este qué cosa es? No sé, este es... No sé qué cosa es, pues, soy malísima con los pescados. Ah, cangrejo. Esto no sé qué cosa es. Oh. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Mira, primera vez, ¿no, baby ching? Un granjero. Un granjero. Gran... granjero, no. ¡Amor! Granjero no se dice, cangrejo. Mira el langostino. Dios mío, el langostino, wow, baby. Ni yo lo había visto así de tan cerca. Primera vez, Dios santo. 100 soles el kilo, baby. Uh-huh. Solo para gente rica. 35 soles el kilogramo. Mira su ojo, baby, todo volteado. Amor, no toques mucho, te puedo volar tu mano, yo no sé. Yeah. Y lo mejor de todo es que los chicos de adentro, los vendedores, muy amables. Nos hicieron tocar, tomarnos fotos, nos dieron hasta papel para limpiarnos las manos. Madre mía, qué experiencia. Sin querer queriendo, nos vamos a andar con estas cositas pequeñas de Abu Dhabi. Ahorita nos estamos yendo para otro mall para buscar el micrófono que quiero comprar, porque en realidad hicimos parada aquí para comprar esas cosas que nos falta, que obviamente es muy útil para nuestro canal. Uy, ya tenemos nuestra GoPro, ahora nos falta el micrófono. Ni preguntamos a dónde vamos ni cuánto es, nada. Así es, pues, rapidín. Ay. Ahora estamos en otro mall. Al Aguada Mamazana. Al Wada. Yo voy a pronunciar estilo árabe. Al Wada Mall. Ah, no. Está bonito el mall. Cushis, ¿qué dicen ustedes? Ya sabemos a dónde tenemos que ir. No encontramos nuestro micrófono. Y estamos dudando de irnos a otro mall. Nos dicen que solamente... Está a 15 minutos a la velocidad de luz. Sí. ¿Eh? Abu Dhabi Mall. A ver, pues vamos a ver si tenemos último, suerte. Último intento. Llegamos al famoso mall de Abu Dhabi. Es el más grande, creo yo. Tiene el nombre de Abu Dhabi Mall. Bueno, con miedo nos vamos a otro mall a recoger el micrófono. Ya pagamos aquí, pero tenemos que recoger en otra tienda. Y miren, los taxis hacen cola, cuchis, y es por turno. Así es. Tienes que coger el primero y ya el otro avanza. Para todos, bien organizado. Chale. A ver, ¿qué nos dice el destino? Si el destino quiere que lleguemos a Perú o no por unos micrófonos. Calma, amor. Y resulta que este es el más pipirinay, creo yo. Por cierto, me he dado cuenta que Emiratos Árabes Unidos está de aniversario. 50 años. Sí, hoy día. ¿No? Se ve por todos lados las banderas. Por allá también las luces. Chale, pues, baby, crucemos los dedos. Los malls aquí son inmensos. No hay ninguno que sea pichirucho. Pensando, uno de repente sea pichirucho. No. Una cosa típica por aquí, Cushy, son los inciensos. Y son los inciensos. Esta botellita te cuesta 400 soles. Y yo quería comprarlo, pero casi me desmayo, Cushy. Me compré algunos productos para mi carita. Lo máximo. Había oferta. Espera. Para mi belleza. Chalo, esto se lo edito. Bye, bye. Tenemos que mostrar a los Cushy. No, Chini, ¿cómo estás? Estas son cosas privadas. Es una maleta llena. Esto para un año, pues, baby.